parte de Santuario de Fe y vamos a hablar sobre decisiones. ¿Cuántos toman buenas decisiones acá? Algunos levantaron la mano, otros no. Pero en este video tutorial vas a ver lo importante del significado de las decisiones. Quédate hasta el final, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ninguno de los videos que subo semana a semana. ¡Saludamos! ¡Like, like, like, like! ¡Ahí está! Quédate y vas a ver ahora. Este tutorial no puede ser tutorial si no tiene música. Con el agua caliente representan las decisiones. Ahora, cuando yo soy una persona que está dentro de un sistema, ¿cómo se llama nuestro sistema o cómo se llama donde vivimos? Mundo, muy bien. Nosotros estamos dentro de el mundo. Cada uno de estos recipientes representa a personas adentro del mundo. Acá van a ver que tengo una persona que está un poco, ya le voy a mostrar. Una persona. Está un poco como. Sucia. Ahora, esta persona que está dentro del mundo va a tomar una decisión. ¿Qué va a pasar con el agua cuando esta persona se meta toda sucia? Se va a quedar negra. ¿El agua? ¿Se va a ensuciar? ¿El agua se va a ensuciar? ¿Ustedes dicen? Muy bien. Ahora tengo una persona que está acá. ¿Saben quién es esta persona? Esta persona se llama Ricardo. Mi amigo Ricardo el Huevo va a tomar una decisión y va a entrar en el agua caliente. ¿Lo ayudamos? ¿Qué va a pasar con Ricardo adentro del agua hirviendo? ¿Se va? Se va a cocinar. ¿Y qué le pasa cuando se cocina? Se pone duro, dice. Se va a cocer. Muy bien. Y ahora, aquí tenemos a otro amigo que se llama Wilfredo. Pero Wilfredo, ¿qué le va a pasar? Está con otro mejor amigo. ¿Se escucha bien con la música? ¿O bajamos un poquito la música? Wilfredo está con su mejor amigo, con el que comparte todas las cosas. ¿Y sabes qué va a hacer Wilfredo? También va a tomar una decisión. Pero no va a ir solo, va a ir acompañado. ¿Qué va a pasar con el agua caliente si Wilfredo se sube? Va a tener otro color. Muy bien a todas las colaboraciones que he tenido en este día. El tutorial del día de hoy ha salido excelente. ¿Puedo terminar el video? ¿Sí o no? ¿Así termina el video? ¿No? Bueno, decisión número uno, decisión número dos, decisión número tres. ¿Saben lo que pasa con las decisiones? Empiezan con una idea. Las ideas se transforman en pensamientos y los pensamientos se hacen acción. Personas, cada uno de ustedes están en un sistema llamado mundo. Cada uno de nosotros tomamos decisiones todos los días. ¿Se acuerdan el chisme que les empecé a contar, que me contó la hermana Roberta? Me contó de un chico que tomó unas decisiones muy importantes. ¿Pero saben de dónde salió ese chisme? ¿Saben? Cuenta la historia de un muchacho que le dijo a su papá que le entregue toda la plata que tenía como herencia, porque él quería gastarla.
ese muchacho tomó decisiones. ¿Y ustedes creen que las decisiones que tomó fueron buenas? No. ¿Sí o no? ¿No? ¿Por qué? ¿Algún valiente que se anime? A ver. ¿Por qué no fueron buenas? Porque malgastó el dinero de su herencia y le obligó al padre a darle algo que a él todavía no le correspondía. Pero mejor explicarlo imposible. Él tomó la decisión de pedirle al padre que le dé toda la plata. ¿Y qué hizo? Como él no la ganó, no le costó, no se tuvo que levantar re temprano para ir a trabajar y estar en el rayo del sol. ¿Qué hizo? La malgastó. Tomó malas decisiones. ¿Es lo que hacen las decisiones con nosotros? Hacen esto. Cuando yo me sumerjo en una decisión, si mi corazón está sucio, si mi corazón está con mucho dolor, con mucha tristeza, con enojo, porque me viven diciendo gorda, me viven diciendo mala, me viven diciendo cosas horribles, como me decían a mí en la primaria, que yo estaba con el corazón tan lleno de bronca, porque todo el tiempo se burlaban de mi color de piel, de mis dientes hermosamente grandes, entonces mi corazón se empezó a ensuciar de dolor. Y cada vez que tomaba una decisión, me terminaba equivocando. ¿Por qué? Porque había tanto dolor adentro mío que lo que salía era todo eso sucio, feo. Y pasa también cuando una persona toma una decisión, ¿qué le pasa al huevo que me dijeron? Se ponía duro. Cuando a veces tomamos decisiones y no nos van tan bien, nuestro corazón tiende a enojarse y se endurece. Y no puede perdonar ni amar. Excelente, Bere. No puede perdonar y no puede amar. ¿Por qué? Pero ¿qué pasa cuando una persona sabe que Dios la hizo hermosa? Sabe que es amado, que es cuidado, que es perdonado. Esa persona que tiene un corazón lleno, lleno. ¿Cuántos dijeron acá que amaban a Dios? Entonces, estas personas son ustedes. ¿Saben por qué? Las personas que aman a Dios cuando toman una decisión llenan todo el ambiente con la esencia que guardan. Cada uno de ustedes tiene una esencia. Y esta infusión, cuando fue metida dentro del agua, sacó toda esa esencia que tenía dentro. ¿Para qué? Para poder hacer que todo el ambiente se transforme en algo bueno. Cuando mi corazón está lleno del amor de Dios, mis decisiones van a reflejarlo a Él. Mis decisiones van a demostrar que soy diferente al que dice malas palabras, al que trata mal a sus padres. El hijo pródigo se las remandó, se recontra equivocó, hizo las cosas muy mal, hizo sentir muy mal a su papá, pero como su papá estaba lleno de amor, no hizo que la decisión de su hijo lo llene de enojo, bronca. No dejó que las malas decisiones de su hijo lo endurezcan y digan, este pibe cuando vuelva lo voy a romper la cabeza porque se portó re mal y me sacó toda la plata. No expresó su corazón. Al contrario, cuando su hijo volvió, la esencia del amor del padre, ¿saben lo que hizo? Hizo que cuando llegue su hijo, lo abrazara y que lo esté esperando con los brazos abiertos. Eso hace el amor de Dios por nosotros. Hace que su esencia salga a pesar de que nos digan cosas malas. El amor de Dios es más grande. A pesar de que el hijo pródigo, ¿saben lo que hizo? Volvió en sí. De repente recapacitó. Le cayó la ficha. De repente se dio cuenta que se había equivocado. Y en ese momento se arrepintió. Seguramente ustedes se portan de 10. Pero cuando yo era chica, lamentablemente, yo tenía que ver lo bueno. Y hoy puedo decirte que cada video que hago es para poder contarle al mundo que Dios transforma nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él lo quiere hacer como un diamante. ¿Y ustedes saben cómo nacen los diamantes? Podemos decidir que las decisiones o que lo que nos rodea haga que nuestro corazón esté sucio. Otros podemos estar tan enojados que lo primero que hacemos es ¡pa! Rompemos la puerta ahí con toda ¡pa! Pateamos las cosas, llegamos y decimos ¡pa! Tiramos las cosas. ¡Salí de acá! ¡Déjame tranquilo! ¿Por qué? Porque nuestro corazón se va endureciendo. Pero ¿cuántos de ustedes en esta tarde les gustaría tomar decisiones o que las decisiones del entorno, de la familia, de los amigos, lo único que sirvan es para que aunque sean decisiones fuertes y estemos bajo presión, salga la esencia de Dios? Me gustaría que sean estos diamantes que en el año 2023 dejen su huella
creyendo que la esencia de Dios está en ustedes y que el valor de Dios es eterno. Y por sobre todas las cosas, que cada decisión que ustedes tomen, ¿saben para qué va a ser? Ustedes se pensaban que mi amigo Palalala vino nada más que de adorno, que para rellenar un lugar, sino que donde estemos, seamos luz y que alumbremos a todos los que nos rodean. Cada decisión que vos tomes, acordate de mi amigo Palalala, es para que vos tomes decisiones sabias, decisiones buenas, que no te dejes llevar por la bronca o el enojo, sino que sepas que en tu corazón habita Cristo, y en un corazón donde Cristo está, solamente irradia luz. Van a tomar decisiones sabias y van a dejar una huella en este lugar. Van a dejar una huella de bendición en su casa, van a dejar una huella de bendición en su familia, con sus amigos. Van a ser luz, no solamente en la iglesia, en todos los lugares donde Dios los lleve. A donde hacen deporte, a donde están muchas veces estudiando y la escuela no es cristiana. Van a ser luz. ¿Se quieren comprometer conmigo?